Sí, hoy es Franz Liszt. Vamos a buscar a alguien que lo toque mejor. Y estábamos aquí con una de las piezas más conocidas de Franz Liszt, el Liebesträum, el sueño de amor. Y bueno, aquí podemos apreciar, es una pieza, es el Liebesträum número 3. Son tres compuestos en 1850, que es el periodo del Liszt romántico, ¿no? Porque Liszt tiene todo, prácticamente toda la parte inicial de su vida. Él es muy longevo, ¿no? Va a vivir, nace en 1811 y va a morir en el 86, ¿no? Vivió más de 80 años, lo cual es mucho para su época, y va a conocer en 80 años muchísimas personas. Es un personaje muy ilustre, muy mezclado con la burguesía y aristocracia europea. Algún nombre les sonará mucho, que hablaremos después, sobre todo estos días. Se ve que a veces escoges las cosas y te da para bromas, pero con tantos años se mezcló con la florinata de Europa, porque también pasó por toda Europa. Él es una especie de niño prodigio en su infantez. Es un niño prodigio que aprende un poco de su padre, que era aficionado, pero después Adam Liszt era su padre y le enseña un poco del piano. Pero después ya se trasladará, gracias, el padre trabajaba para los Esterházy. Los Esterházy le van a permitir hacer un concierto y a través de eso, con 9 años, este primer concierto, se irá en 1821, ¿no? Que tenía 10, se va a Viena. A Viena va a tener, como los que estuvieron conmigo en diciembre en uno de los cementerios de Viena, sabrán que allí está Mozart. Está Beethoven, bueno, Mozart no se sabe dónde está, pero está Beethoven, están Brahms, están muchos, y está Salieri y Karl Czerny, que son los dos maestros de Liszt. Muy importante Salieri, que es el compositor de la corte en aquel momento, y aquel que lo pintaron como el gran competidor de Mozart. Y Karl Czerny, ¿no? Que es como el padre del estudio para piano, ¿no? Es decir, que
que era el maestro de piano en Viena en aquel momento. Después, más tarde, también se irá en el año 23 a París con la familia, siempre con el padre detrás, ¿no? En París va a estrenar una ópera de juventud muy en un solo acto, una ópera en un solo acto que le van a estrenar en la Ópera de París. Esto es algo también extraordinario para alguien muy joven. Y después allí Cherubini, que era el director del conservatorio en París, no le quiso aceptar en el conservatorio, pero va a tener como maestros a Ferdinand Payer y también a Reige, ¿no? Pero bueno, en todo caso, es a partir de este momento, después de la muerte del padre, que él empezará lo que son sus años por Europa, ¿no? Porque Franz Liszt, bueno, ahora les enseñaré también, como alguien ha dicho en los comentarios que lo he visto al principio, alguien ha dicho, es que estaba enamorada de Franz Liszt en mi juventud. Bueno, no es un caso único, lo siento, porque toda Europa, todas las mujeres de Europa estaban enamoradas de Franz Liszt, era en su momento. En París, que no lo he dicho, también va a conocer a Niccolò Paganini, que es muy importante para él. Tenemos aquí una foto de Franz Liszt en el año 43, en sus años jóvenes. Aquí no se le ve tampoco muy bien, pero les voy a enseñar otra imagen, quizá algunas del año 58, que es esta de aquí. Él es húngaro de nacimiento, eso es muy importante también, es húngaro de nacimiento, pero después va a morir en Alemania. Esto también lo explicaremos después. Y tenemos aquí un cuadro, este no sé por qué no se ve claro, pero vemos el Franz Liszt de su juventud. Igual que otro que tengo por aquí, que yo creo que es el más conocido, que es este de aquí, ¿no? Este Franz Liszt, con esa mirada, los ojos azules que tenía, sus manos delicadas, que yo lo dije una vez y siempre lo digo, y no gusta, ¿no? Pero es la verdad. Era el David Bisbal del siglo XIX. Cuando él iba por Europa en sus conciertos, las señoras tenía todo un ritual, ¿no? Se quitaba los guantes, hacía todas unas cosas y las mujeres se desmayaban, no había lipotimias en directo, era una cosa espectacular, ¿no? Aquí lo tenemos, aunque este es un poco ya muy tardío, este cuadro de él tocando el piano en un concierto, tocando un Bösendorf, que es la gran marca vienesa, austríaca de pianos, delante del emperador Franz Josef I de Austria. Aunque esto ya es más un Liszt más longevo, pero realmente, como digo, los conciertos en su época, que es una época en la que se va a dedicar a pasear por toda Europa dando conciertos de virtuosismo, ¿no? Porque toda su juventud se caracteriza por ser un personaje más que compositor, en realidad pianista, aunque todo lo que toca prácticamente es su composición, pero son composiciones para enseñar su virtuosismo pianístico, ¿no? Y él en esos conciertos daba pues todo un alarde de virtuosismo, era muy importante y es lo que lo va a llevar, pero él se va a cansar de eso, ¿no? Se va a cansar también por otro tema, ¿no? Que es todo el tema de faldas, ¿no? Porque él también es un poco faldero y entonces, y sobre todo es un poco como alguien que conocemos mucho, que ahora está un poco, yo diría que descatalogado ya casi, y ahora lo van a entender, ¿no? Porque en 1946 aproximadamente es cuando conoce a la princesa Sein Wittgenstein,
que se llamaba Caroline, no, Corine no, Caroline. Es decir, la mujer del príncipe Saint von Wittgenstein, ¿no? Porque ella no era la que llevaba el linaje. Y se va a entender con ella. Después va a conocer la princesa Marie d'Agoult, con quien también se va a liar. Y después, sobre todo, George Sand, quien va a conocer. Y sobre todo con Marie d'Agoult, que es quien que también estaba casada. Va a tener una hija, que es Cosima, que es la que después se va a casar. Se va a casar con Hans von Bülow, y al final de su vida, y después ella misma, la hija de Franz Liszt, se va a entender con Richard Wagner, ¿no? Que era mayor que Franz Liszt, ¿no? Y estando casada se entiende con otro. Franz Liszt se va a enfadar mucho con ellos, pero en realidad son todos especialistas en los asuntos de faldas, ¿no? Porque él mismo se había entendido también, sobre todo con una persona casada en aquel momento, que era la princesa Marie d'Agoult, que están en un cuadro. Todo eso, si recuperan en el YouTube una clase que hice sobre el romanticismo pictórico y la música, hablamos de un cuadro de Danhauser en Berlín, donde están, hay como un concierto inventado, que están todos allí. Liszt, lo tengo aquí, es este cuadro, que es, están todos escuchando a Liszt, que toca Beethoven, ¿no? Una sonata de Beethoven, y está Marie d'Agoult, está aquí, está Paganini, está Rossini, hay muchos, Dumas, hay muchos personajes, ¿no? Y eso es un cuadro, es una invención, porque no es un concierto que tuviera lugar, pero ya lo hablé en aquella clase. Y eso es muy importante entender en Liszt dos periodos, ¿no? Porque Liszt tiene este periodo inicial de juventud, que es un personaje, ahora lo escucharemos, sus músicas, hemos escuchado, como el Liebestraum también, son piezas de romanticismo muy exagerado, de virtuosismo, y piezas realmente a veces hasta un poco como para jugar, un poco infantiles algunas, y después va a haber un cambio muy grande, ¿no? El cambio grande es a partir del momento que él se va a instalar a vivir en Bayreuth, en Weimar, perdón, que es en febrero de 1847, él se va a vivir a Weimar, ¿no? Weimar es la ciudad de Goethe, es el centro de la ilustración alemana, es una ciudad ordenada, una ciudad extraordinaria. Y allí él, que va a tener primero la casa del jardinero, va a vivir allí en un segundo piso, y allí entra en la fase de su vida más profunda, ¿no? Una fase también romántica, pero un romanticismo mucho más ilustrado, ¿no? Porque va a hacer su sinfonía Dante, la sonata en si menor, que es una sonata inspirada también en la Divina Comedia, y es una etapa mucho más profunda. Después ya vendrá otra etapa final, que es su etapa más de senectud, que vive entre Weimar y Bayreuth. Está también, existen hoy en día, existe aún la casa de Liszt en Weimar, y que es casa museo, y la casa museo en Bayreuth. En Bayreuth vive mucho tiempo, es donde va a morir, cerca, prácticamente al lado de la casa de Wagner, ¿no? De Haus Wahnfried. Y allí tiene las órdenes menores, porque se ordenó abad en el final de su vida. Él pasa de la juventud esa un poco más divertida, ¿no? De conciertos por toda Europa. De los conciertos ya no va a hacer más, porque se cansa de eso y se dedica solo a la composición en Weimar, después en Bayreuth, y ya ordenado
con las órdenes menores, lo cual es muy importante para entender la música de sus últimos años. Pero vamos a escuchar, hemos escuchado el Liebestraum, podemos escuchar también aquí uno de los tres estudios de concierto, muy conocido también, el Sospiro. Que el Liebestraum, que el sueño de amor, son piezas pianísticas que tienen todos unos arpegios complicados, que normalmente con la mano izquierda, y después la melodía muy romántica encima, ¿no? Que baila encima de los arpegios. Es lo que estamos escuchando en este suspiro, por ejemplo. Esto es uno, por ejemplo, uno de los más conocidos de los grandes estudios inspirados en piezas de Paganini, es la Campanella. Que todas son piezas, ahora lo escuchamos, para demostrar su agilidad, su versatilidad en el piano, en la interpretación, totalmente virtuosística, no son piezas muy complicadas y técnicamente. Ya se complica mucho más. Ahí, después están. Todo esto forma parte de su periodo. Son las piezas que él tocaba en los conciertos por Europa, ¿no? Es parte de el repertorio que va componiendo en todos los años de viajar por Europa dando conciertos. Llegó también a Barcelona, ¿eh? Aquí también hizo dos conciertos, también muy comentados en la prensa. Y por ejemplo, están los 12 estudios de ejecución trascendente, ¿no? Que son, como dice María José, malabarismo pianístico, ¿no? Como este, el preludio primero. Thank you.
El que cierra el ciclo de estudios de ejecución trascendente, que es el de la nieve. Son muchísimas, ¿no? Las piezas de piano solo. Comento algunas. También están los tres estudios de concierto, ¿no? Ya lo dice el nombre, ¿no? Son estudios. Estudios siempre es una forma musical que ya lo dice el nombre. Es para estudiar el piano, para ejercitar las manos, como los de su maestro Czerny, ¿no? Que todo el mundo los tiene que estudiar. Y por esto son estudios para concierto, ¿no? El primero es Il Lamento. Y después está el tercero, que es el que hemos escuchado en un principio, el sospiro. Un sospiro es uno de los más conocidos. Entonces, él, bueno, para que las preguntas, aunque ahora no sé qué, cuál versión era, pero normalmente, igual que con Chopin, pero con Liszt, realmente es así. El intérprete, o uno de los mejores intérpretes que ha tenido Franz Liszt, es Claudio Arrau, porque Claudio Arrau estudiaba muchísimo las piezas, sobre todo ahora después cuando voy a hablar de la sonata en si menor, porque él lo tocaba y explica él mismo en su biografía que lo tocaba sabiendo que aquello está inspirando en la Divina Comedia, en cada uno de los elementos que hay, y eso creo que muchos pianistas no conocen esta cultura que hay detrás de las piezas de Liszt más complicadas. En los años por Europa, él va, por ejemplo, a componer toda una serie, unos tres álbumes que son los Années de Pèlerinage, los años de peregrinaje, que son tres álbumes dedicados como un peregrinaje por Europa, ¿no? Ya en sus propios conciertos, ¿no? Pero que son piezas muy interesantes de música programática, porque son descripciones musicales a través del piano de sitios que él visita, ¿no? Tenemos el primer álbum, que es el de Suiza, donde describe la capilla de Guillermo Tell. Es el primero de todos. Thank you.
es la capilla de Guillermo Tell, vemos que la estructura musical es como la de una construcción arquitectónica, ¿no? Hay muchos, ¿no?, en esta serie del primer álbum de Peregrinaje, como una pastoral. Siguiente, que es al lado de una fuente, dentro de estos mismos años compone dos piezas muy interesantes que ya muestran su tendencia a la religión, ¿no?, que va a terminar completamente religioso, ¿no?, al final de su vida. Y aquí son dos piezas dedicadas a los dos santos Francisco, ¿no? San Francisco de Asís es la prédica a los pájaros, ¿no? San Francisco predicando a los pájaros es una pieza muy bonita. Se llaman dos leyendas, ¿no? La forma musical que le da Liz es la de una leyenda. Es decir, es una pieza programática. Programático quiere decir que está imitando o quiere, a través de la música, describir algo físico, algo natural. Y aquí es la plegaria de San Francisco a los pájaros, con ese movimiento del piano muy absolutamente rápido, muy ágil y virtuoso, que son la descripción de los pájaros que se mueven, ¿no?, que llegan allí y después San Francisco hablando con ellos. Está la otra leyenda, que es la de San Francisco de Paula, no de Asís, caminando sobre las aguas. Y también es muy bonito la descripción musical de el santo caminando sobre las aguas. Si oímos, con la mano izquierda hay todo un trémolo, son como unos arpegios en trémolo, que es el movimiento de las aguas, ¿no? Y por encima está la melodía, que sería el santo andando sobre el agua. Thank you.
esta es una, las dos leyendas son muy bonitas. Después está el segundo año de peregrinaje. El segundo año de peregrinaje hay una dedicada a una pieza que se llama Il Penseroso, ¿no? Que el Penseroso es el Moisés de Miguel Ángel. También hay, dentro de este álbum están varios dedicados a sonetos de Petrarca, como este de aquí. Y sobre todo la fantasía casi sonata dedicada o después de una lectura de Dante, ¿no? Ya es el primer momento que introduce a Dante dentro de su música, ¿no? Fantasía cuasi sonata después de la lectura de Dante. Estas piezas, como este de aquí, y es un Liszt que está en transición entre su periodo más de juventud, con piezas un poco más como los estudios de Paganini, que son piezas más divertidas un poco, y el Liszt más profundo, el Liszt que va a llegar en Weimar, como he dicho. Y dentro ya del tercer año de peregrinaje están unas de las más conocidas, que son los cipreses de Vila d'Este, no, la Vila d'Este, cerca de Roma. Y después, sobre todo, la más conocida de todos los años de peregrinaje, que son los juegos de agua en Vila d'Este. Es la descripción de las fuentes de agua de la Vila d'Este, ¿no? Es decir, unas fuentes que algunos habrán visitado. Es un gran juego de agua, todo el jardín de Vila d'Este, barroco, y aquí Liszt lo describe. Además, cuando tú vas allí, está la placa que recuerda la visita de Liszt, y aquí tenemos su descripción pianística. Y bien, algunos que no hemos comentado, sobre todo las piezas como son las rapsodias húngaras, que son de estas piezas de para brillar en sus conciertos. Esta es la más conocida. Thank you.
ejemplo, el gran galope cromático. Esto es este Liszt más de juventud, como digo, sobre todo el gran galope cromático. Son las piezas que él tocaba en estos conciertos. En muchos conciertos de los que hacía también tocaba versiones hechas por él, adaptaciones al piano de piezas de otros compositores, ¿no? De lo cual era un gran especialista. Por ejemplo, como como suegro de Wagner, ¿no? Porque se va al final, después, primero se escapan, ¿no? Cosima se escapa con Wagner, estando aún casada con Hans von Bülow, y después, y Liszt se enfada mucho, porque además él era religioso en aquel momento, y van a estar unos años sin hablar, después los va a perdonar, pero se casan, y entonces van a vivir muy juntos allí en Bayreuth, prácticamente al lado, y él va a transcribir muchas de las óperas de Wagner al piano. Después lo escucharemos, y también va a dirigir muchas de las óperas en Bayreuth, van a ser estrenadas en Lohengrin, por ejemplo, por Liszt, dirigiendo la orquesta. Aquí, a ver si me sale esto. Sobre todo, Liszt es conocido sus dos conciertos para piano y orquesta, ¿no? Que también son de su periodo más de juventud, sobre todo el primero, el número uno. Concierto también completamente virtuosístico, de gran romanticismo musical, por ejemplo el adagio. También el concierto número 2,
que quizás uno el más tocado de los dos en conciertos. Esos son los conciertos de gran virtuosismo, de gran complejidad musical. Los dos conciertos de Liszt casi están al mismo nivel como los conciertos de Rachmaninoff, de los que hablamos un día, que son de los más complejos del repertorio pianístico. Y después está una pieza de Liszt, a veces muy desconocida, pero que es fundamental, que es la sonata, es su única sonata, ¿no? En realidad, Liszt, en toda su producción musical, todo lo que hace, sobre todo en la juventud, todas las grandes cantidades de estudios, de piezas, de concierto, son piezas bastante libres en la forma musical, pero, y los conciertos de piano también, porque saltan un poco la estructura clásica, pero la sonata, que es la única, es una sonata en sí menor, es una sonata muy compleja, larga y con un gran trasfondo detrás, porque está inspirada, que aquí me equivoqué yo, no en la Divina Comedia de Dante, sino en el Fausto de Goethe. Y eso está explicado porque forma parte de su periodo en Weimar, que está al lado, vive al lado de lo que fue la casa Goethe, de todo lo que es aquel ambiente literario y filosófico de Weimar, del Aufklärung alemán, y toda la estructura de esta sonata está basada en su lectura del Fausto de Goethe, lo cual para el pianista, ¿no?, como decía aquí, vamos a escuchar la versión de Arrau, es muy complicado, ¿no?, que al pianista sepa que es el por eso no he puesto Lang Lang, que sepa lo que es el Fausto de Goethe y que lo haya leído además, ¿no?, porque no son cosas complicadas. Arrau seguro que lo hizo. La sonata empieza con ese motivo musical muy profundo que ya muestra un Liszt que está en otro mundo diferente del Liszt de los años de peregrinaje, de su juventud, de las piezas de virtuosismo, aunque también es virtuosa la sonata, pero es una sonata de música muy profunda, en tono menor, empieza de una forma muy simple y después se complica mucho más ya todo la armonía y la virtuosidad de la pieza.
que esto ya es el tercer movimiento. Hay todo un juego siempre con el mismo motivo inicial, que es un motivo que alude al Fausto de Goethe, etc., ¿no? Aquí es una sonata muy larga, muy compleja. Por ejemplo, hay otras piezas ya de este periodo más profundo, como por ejemplo el vals Mefisto. Mefisto también inspirado en el mundo de Goethe. Que en el virtuosismo de piano, como vieron en la publicidad, Liszt también escribió para el órgano de tubos, ¿no? el rey de los instrumentos, y escribió el preludio y fuga sobre el nombre de Bach, es decir, con las letras de Bach, B-A-C-H, construye todo un universo musical, ¿no?, utilizando estas letras, que es una de las piezas también más complejas para órgano, es una pieza muy, muy difícil. Esto es el preludio, ¿eh? Después está también la fuga, que es bastante, bastante complicado también. Y bien, como dije, ahí Liszt hacía sobre todo muchísimas transcripciones de piezas de otros compositores al piano. Y por ejemplo tenemos aquí esta pieza. Fíjense cómo empieza, ¿no? Es como virtuoso y después
es una transcripción de la trucha de Schubert, Die Forelle. El Lied de Schubert para piano y voz, Liszt lo transcribe todo para piano, porque las transcripciones de Liszt también son muy difíciles, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, su transcripción del Liebestod de Tristán y Isolde. El Liebestod de Tristán y Isolde, ya he dicho que Liszt es el suegro de Wagner durante los últimos años, viven muy, muy cerca. De hecho, en realidad, ya lo expliqué en el día de Wagner, Liszt fue siempre muy importante, se conocieron en París y allí es donde conoció a su hija Cosima, su futura mujer después, y le va a ayudar toda su vida. Liszt va a ayudar a Wagner toda su vida y le va a hacer en sus últimos años estas transcripciones, como lo que hemos escuchado, o por ejemplo Liszt también tiene esta paráfrasis de concierto sobre Rigoletto. Bien, eso es lo que siempre combinaba en sus conciertos. Los conciertos de la juventud de Liszt tenían la estructura de piezas compuestas por él y transcripciones de otros compositores hechas por él. Que esto era muy inteligente, eran piezas como este de aquí sobre Rigoletto, melodías que la gente conocía, pero con mucho más virtuosismo para demostrar su técnica pianística y a la vez para que fuera fácil para la gente que escuchaba el concierto. El Liszt final de sus últimos años en Bayreuth es un Liszt totalmente religioso y tiene muchas piezas ya muy profundas que se alejan del Liszt que más se conoce. Es un Liszt casi a veces disonante, que va más allá de las armonías del propio Wagner, porque en realidad Liszt lo sobrevivió, ¿no? A Wagner.
Esto que escuchamos ahora es el Vía Crucis, es una de las últimas piezas. Pieza con la que vamos a terminar, que dedicó a la muerte de Wagner en Venecia, la lúgubre góndola. Buenas noches a todos y hasta el lunes.